Buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Fin de Semana. Gracias por acompañarnos. Saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo de nuestra página en internet, www.enlacetelevisión.com. Es momento de conocer los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Bienvenidos. Se cumplió la celebración de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja con presencia del jefe de Estado Iván Duque, quien destacó la importancia para el país de la industria del petróleo. En su intervención de ayer, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció que con la entrada del servicio 5G en refinería, Barranca Bermeja contará con esta alta tecnología, siendo la primera ciudad en Colombia con dicho servicio. Alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhas Manrique, informó ayer sobre las inversiones que en asocio con Ecopetrol adelantará el distrito desde ahora. Especial fue el presentado ayer por Enlace Televisión con ocasión del centenario de la refinería de Barranca Bermeja. Conozca del reporte de la Policía Nacional sobre las más recientes capturas en el Magdalena Medio. Instituto Técnico Superior Industrial organiza desde ya la celebración de sus primeros 60 años. Así lo ha dado a conocer el propio rector de esta institución educativa. Barranca Bermeja superó ayer la barrera de las 1000 muertes por cuenta de la pandemia del COVID-19. En los deportes, Alianza Petrolera se apresta para afrontar de visitante al Deportivo Cali. Cuerpo técnico y jugadores se muestran optimistas de un buen resultado en la Sultana del Valle. Y al cierre, conozca la vida del influencer santandereano Tatán, el hombre que se reseteó. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Iván Duque, participó ayer de los actos de celebración de los 11 años de la refinería de Barranca Bermeja. ¿Qué quiero destacar? Esta es una refinería que abastece las necesidades en un 80% del centro del país, pero adicionalmente la que produce materiales, insumos, que nos ayudan a nosotros tener soberanía en nuestro país para no depender de mercados externos. Tuvo lugar en las instalaciones del Club Miramar de Barranca Bermeja el acto central de la celebración de los primeros 100 años de la refinería, con presencia del presidente de la República, Iván Duque. Hoy es un momento para agradecerle a todos los trabajadores de Ecopetrol, a todos los trabajadores de esta refinería y celebrar este importante hito, 100 años de una refinería que se sigue modernizando al servicio de Colombia. El jefe de Estado en su intervención central, además de resaltar el centenario de este complejo industrial, aprovechó para destacar la importancia de la industria del petróleo como motor del país y cuestionar, según él, a aquellos que quieren acabarla. Usted sabe que Colombia ha tenido una historia donde muchas veces los grupos terroristas han tratado de atacar la infraestructura. Se ha mejorado mucho la seguridad, se ha mejorado muchísimo los sistemas de monitoreo en todo el país. De hecho, si usted mira los comparadores históricos, estos son hechos que han venido siempre a la reducción en los últimos años. Entonces, hay que seguir protegiendo estos activos. Entre otras cosas, porque hay que explicarle al país que estos activos, ¿para qué son? Esta empresa le representa a Colombia una de las mayores fuentes de impuestos. El presidente Duque dijo que esta empresa es una compañía comprometida con la transición energética y con la descarbonización de combustibles en el camino de tener y poder contar el país con energías limpias. De Colombia ya está haciendo pruebas de 5G, pero aquí en la refinería, dadas las necesidades tecnológicas, Ecopetrol, con Claro, está desarrollando la red de 5G para la refinería. El poner en marcha esa iniciativa nos va a permitir después extender también ese servicio de 5G a Barranca Bermeja. Entonces, por eso celebro que hoy lo hubiera anunciado el propio presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, porque al dejar habilitado esto, va a permitir que en este lugar, en esta ciudad, los ciudadanos puedan acceder a esas redes y conectarse. El acto de conmemoración de este centenario de la petroquímica en Colombia estuvo acompañado, además, el presidente, por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhas Manrique. Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en rueda de prensa entregó conclusiones sobre los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, resumió para Enlace Noticias de fin de semana los hechos centrales de la celebración de los primeros 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Nace oficialmente hace 70 años, pues hoy celebramos precisamente el hito de esos primeros 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, que coinciden también con la creación del municipio. Entonces, un agradecimiento profundo a Barranca Bermeja y a sus habitantes.
El presidente Bayón, al igual que el presidente Duque, en este acto resaltó la transición energética que ya ha iniciado y que busca que el país cuente con energías limpias. Pues vamos avanzando, hay un proyecto que estamos haciendo precisamente con el municipio, entonces eso digamos que tiene, está avanzando, está en curso, y de manera paralela también estamos haciendo unas inversiones bien importantes para las aguas residuales de proceso que van a vertimiento al río Magdalena. Yo creo que esta región, que se caracteriza por tener una riqueza hídrica tan importante, entre todos, no solo Ecopetrol, aquí tenemos que trabajar todos para seguir cuidando esa riqueza y permitir que la región siga teniendo nuevamente el volumen, la calidad de agua, y en últimas pensemos que eso ayuda para temas como biodiversidad y calidad de vida de los habitantes. Uno de esos pasos hacia las energías limpias ha sido la adquisición de la compañía de petróleos de ISA, compra que para el presidente Bayón ha sido trascendental para el grupo empresarial de Ecopetrol. En Crom encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agende su cita a www.crom.com.co. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash Manrique, participó ayer de los actos de celebración del centenario de la refinería de los barranqueños. Barranca Bermeja como municipio y de la industria petrolera a través de la refinería de Barranca Bermeja hacen parte de la construcción del desarrollo de Colombia. Hoy celebramos que los hospitales, vías, acueductos en todo el país se han desarrollado gracias a lo que hemos hecho, el talento barranqueño sumado con esta industria. Queremos otros 100 años de progreso para Colombia y seguiremos estando ahí. Por eso hoy celebramos no solamente la infraestructura energética, celebramos que un pueblo, el barranqueño, le ha aportado todo a Colombia. Que siga creyendo en Barranca Bermeja. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, le digo, Barranca Bermeja ha aportado por 100 años para el desarrollo del país, para la calidad de vida. Denos la oportunidad de hacerlo 100 años más. ¿Y cómo lo hace? Con inversión pública en nuestra ciudad, con plática para los hospitales, para los centros de salud, con respeto al talento de la mano de obra de la ciudad, con oportunidades a nuestros emprendedores, con alternativas en el turismo y con todo lo que puede hacer un país por una ciudad que lo ha dado todo a Colombia. Hoy es un homenaje para los hombres y mujeres que han hecho realidad esto desde el primer día. Y por eso todas las palabras van enfocadas a ellos, a lo que cada hombre y mujer barranqueño que hizo de esta tierra un gran lugar para nosotros, también lo ha hecho un gran lugar para todos los colombianos. A ellos es nuestra felicitación el día de hoy, a todos los hombres y mujeres que han construido eso para Colombia. Con un especial periodístico, Enlace Televisión participó también de la celebración del centenario del Complejo Industrial de Barranca Bermeja. Con ocasión de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, Enlace Televisión presenta un especial sobre la historia de este complejo industrial. Pero dije, pero sin pruebas, venga a trabajar mañana. Y antes me dijo, escoja la casa que quieras. Pues yo me puse a coger la primera que vi, que veía bonita, y así. El Rosario prácticamente lo construyeron cuando comenzó a construir la refinería de Barranca Bermeja, que eran puros gringos. Y veo esas casas tan bonitas. Y yo ya que sabía en Barranca, agua con barro, no habían sanitarios, tocaba a veces ir al patio, todas esas cositas malas, y veo, pero ¿cómo es posible? Electricidad, un barro tan bonito, agua potable, no puede ser. Crónicas, reportajes, entrevistas estuvieron al orden del día en este especial periodístico. La comunidad de esa cuadra, de toda la calle 60B, tuvieron la muy buena idea de poder arreglar esa vía con sus propios recursos, tanto humanos como económicos. Empezaron a organizarse y tuvieron afortunadamente apoyo en ese entonces de la Oficina de Ayudas a la Comunidad de Ecopetrol. De esta entrega tuvo participación principal lo más selecto del periodismo local. En otras noticias, en Barranca Bermeja fue capturado un hombre de 21 años por el delito de hurto, hechos en que se registraron en la Planada del Cerro en Barranca Bermeja. En el barrio Planada del Cerro fue capturado por hurto un hombre de 21 años quien se encontraba al interior de una vivienda con un arma blanca tipo cuchillo. En Planada del Cerro del distrito de Barranca Bermeja se logra la captura de John Falber Lobo Cadavid, de 21 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Chinga.
Este sujeto se encontraba al interior de una residencia sustrayendo unos patines profesionales y además la patrulla del cuadrante, cuando le practica el registro a persona, le encuentra en su poder un arma blanca tipo cuchillo. Según las autoridades, alias Chinga presentaba múltiples antecedentes y hacía 2 meses había salido de la cárcel luego de una condena por hurto calificado y agravado. Una vez es presentado ante un juez de la República, se le dicta una medida de aseguramiento en centro carcelario en atención a los varios delitos y antecedentes que tiene este sujeto. Cabe notar que hace 2 meses había salido de la cárcel luego de haber purgado una pena de 2 años y medio por el delito de hurto agravado y calificado. Con estos resultados de alto impacto, la Policía Nacional ratifica su compromiso de contrarrestar el fenómeno del hurto que ocurre en el distrito de Barranca Bermeja. Un juez de la República le dictaminó medida de aseguramiento en centro carcelario. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.chrome.com.co. Festival del Campo en los Autoservicios La Quinta, este viernes 18 y sábado 19 de febrero, 10% descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. Tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. No te pierdas Cuando el río suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Festival del Campo en los Autoservicios La Quinta, este viernes 18 y sábado 19 de febrero, 10% descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Puerto Wilches está más cerca de ti, gracias a Digitel, comunicaciones sin límites. Ahora la señal de Enlace Televisión llega a más de 3.000 usuarios de Magdalena Medio. Sintoniza nuestra señal en Puerto Wilches en el canal 17. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Arriba a sus 60 años el Instituto Técnico Superior Industrial y para ello sus directivas organizan desde ya una especial celebración, según lo cuenta el rector de dicha institución educativa. Queremos compartirle que en este año, año 2022, nuestra institución cumple 60 años de vida, aportándole a nuestro distrito una gran
cantidad de profesionales, los cuales se destacan no solo a nivel distrital, sino que se destacan a nivel nacional y también internacional. Queremos invitar a toda nuestra comunidad, a todos los oyentes, a que hagan parte de esta celebración. Celebramos 60 años de vida institucional. A continuación, conozcamos el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Con el último reporte oficial de las autoridades de salud, Barranca Bermeja superó la barrera de los 1,000 muertos durante la pandemia del COVID-19. Con el fallecimiento de dos personas, una mujer de 74 años y dos hombres de 45 y 78 años de edad, la cifra asciende a 1,002 muertes desde que inició la pandemia del COVID-19 en marzo del año 2020. También hace el reporte este informe de 91 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en esta ciudad. Se notifican 15 casos positivos en 4 mujeres y 11 hombres para completar así un total de 576 casos activos en el distrito. De esos 576 casos, 19 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 39 están hospitalizados y 518 se recuperan en casa. En otras informaciones, continúan las protestas en el corregimiento del centro por falta del transporte escolar. Estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del corregimiento del centro decidieron en horas de la mañana de este viernes bloquear la vía principal de la vereda Campo 22 para alzar su voz de protesta con el fin de que les sea asignado el transporte escolar que les permitan llegar a las aulas de clase tanto en la zona urbana como la rural de la ciudad. Venimos aquí como estudiantes del Blanca a exigir un transporte digno, que es un derecho que nosotros nos merecemos. Y eso es un llamado a atención porque, o sea, nosotros estamos estudiando todos los lunes y martes un transporte, porque no todos los padres tienen un trabajo estable para darnos esa economía. Y con esta situación está muy difícil. Nosotros solo exigimos un transporte que nos lleve y nos recoja en las horas de la tarde, tanto a los estudiantes de décimo y once para ir al CAS. Estudiantes, padres de familia y líderes hacen el llamado a la alcaldía distrital para que les permitan tener acceso a la educación de calidad. Aseguran que no cuentan con el dinero suficiente para costear el transporte debido a la crisis económica por el COVID-19. Esa es una voz de alerta de que desde el año antepasado el señor alcalde junto con el señor secretario de educación debían de haberse puesto la mano en el pecho. ¿Por qué? Porque si iban a meter los estudiantes presencialmente, tenían que hacerlo como hicieron con el PAE. El PAE arrancaron ellos el 24 de enero y de una vez al siguiente día ya tenían su ración, digámoslo así. Y así debía de ser el transporte también. Y ellos están luchando algo que de verdad se lo merecen, porque es triste ver estudiantes tipo 8, 9 de la mañana, de la noche, por ahí deambulando, digámoslo así. Se pudo conocer que el secretario de Educación se reunió con los estudiantes para dialogar y pactar acuerdos. Una de las propuestas por parte del gobierno distrital es poner en funcionamiento 5 rutas en las horas pico para transportar a los menores. Sin embargo, ellos piden que sean 8. Hacemos una nueva pausa en Enlace Noticias. Ya regresamos con más información. Festival del Campo en los Autoservicios La Quinta, este viernes 18 y sábado 19 de febrero, 10% descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Kit Escolar Cafaba. Desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado. Reclámalo en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el Corregimiento El Centro, en la Agencia de Empleo, Vereda Pueblo Regado, de 7 de la mañana a 11:30 y de 1 a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Heladería de la Barra Cream, tu helado de calidad Cosby. Ubicado en la calle 47 con carrera 25, esquina, continúa el restaurante La Barra Pub. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium.
malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En la información deportiva les contamos que los jugadores de Alianza Petrolera se muestran optimistas ante el juego contra el Deportivo Cali en la capital del Valle del Cauca. Con el estado anímico en alto, los jugadores de Alianza Petrolera se aprestan para afrontar su juego este domingo ante Deportivo Cali, del que se asegura por parte de Julián Guevara se puede salir airoso con los 3 puntos en disputa. Este partido es un partido difícil, es un equipo que si bien no está pasando por un buen momento en la tabla, es un equipo que tiene una huella de trabajo importante, que ha tenido algunas bajas pues en lo que era su nómina anterior, pero que igualmente se ha reforzado en los puestos en los que perdió sus jugadores, así que va a ser un partido difícil, complicado. Ellos intentarán poner las condiciones en su casa y nosotros contrarrestarlo con nuestras fortalezas. Aunque hay un sinsabor, no hay duda del empate de local ante Cortuluá. Brian Fernández, figura indiscutible del club aurinegro, es optimista de un buen resultado ante los azucareros. Ahorita viene Cali, que es un rival muy, muy complicado, que va a estar en su casa, que tiene muy buenos jugadores. Y bueno, aunque no esté pasando por un buen momento, creo que es un rival que tenemos que salir con muchas ganas, a disputar todos los balones, a querer ganar, más que todo. Y nosotros con nuestras herramientas, hay muchos jugadores que vienen recuperándose de lesiones y nos van a venir a aportar. Así que nada, ir a ganar es lo que nos queda. Stuart Acuña recomienda pasar la página del empate ante Cortuluá y su concentración ahora debe estar en los 3 puntos en disputa en la capital del Valle del Cauca y dice estar listo también para lo que el profesor Boder disponga. Como el profe está diciendo, esta semana se estaba trabajando con ofensivo para atacar y para finalizar y para hacer goles. Bueno, pues esperando si el profe me da la oportunidad de ir, me siento muy bien y pues si me lleva, daré el máximo de mí. Y Brian Gil recordó que en un torneo tan corto hay que aprovechar al máximo cada cotejo y señaló que el empate ante Cortuluá ya hace parte del pasado e instó a los suyos a ir por los 3 puntos a Cali. Ahorita es pensar en Cali, que es un equipo muy fuerte, tiene jugadores de mucha experiencia y pues va a ser un partido muy bonito porque pues nos vamos a relucir el equipo que es y las características que tiene cada uno del equipo. Pues la verdad que muy contento, siempre son los partidos que uno quiere jugar, más uno de joven, como para irse a conocer, a ver lo que está hecho. Deportivo Cali versus Alianza Petrolera, un choque del balompié colombiano en el que los nuestros buscan aprovechar el mal momento que afrontan los de la Sultana del Valle. El técnico de Alianza Petrolera se refiere también al encuentro con los azucareros este domingo. Sí, Cali, a pesar de que ha tenido resultados adversos, es un equipo que siempre se ha entregado, un equipo que es capaz de hacer daño. Para ello nosotros tenemos que estar con un nivel superior a ellos para poder conseguir la victoria. Pero no es un equipo fácil, sabemos y entendemos el momento que puede estar pasando, pero es un equipo de mucho cuidado. El influencer y comediante Tatán está en Barranca Bermeja para presentar stand-up comedy sobre el reseteo. Suelen confundirlo con Santiago Mejía, un famoso por las motocicletas y a quien también le dicen Tatán, pero él es Santiago Espino, un comunicador social santandereano egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y reconocido influencer en Colombia. Entonces, cuando comienzo a hacer los videos,
me doy cuenta que dentro del grupo de los influenciadores no existía un influenciador santanderiano. Entonces yo dije, miércale, ese hueco está ahí, lo puedo agarrar yo. Entonces lo agarro en ese momento, en el 2014 o 15, y comienzo a ser como el primer influenciador en redes sociales que usa santanderiano. Tatán reconoce que por cuenta de las drogas por poco pierde la vida tras sufrir un paro cardíaco, hecho que le hizo poner los pies sobre la tierra y darle un vuelco total a su vida. Porque mostraba y hacía chistes con cosas típicas de los santanderianos que no están bien, y eso es reforzar de alguna manera malas costumbres dentro de nuestra cultura: envidia, grosería, cosas borrachera, cosas por el estilo, chistosas y lo que sea, pero al final pues la gente se sigue muriendo y se sigue suicidando por eso. Entonces hay un punto de quiebre, y cuando tengo ese punto de quiebre, porque me dio un infarto por una sobredosis, en ese momento cambió todo. Y ahí hace 5 años que pasó eso, vengo como deconstruyéndome, y, o más bien, reconstruyéndome. Tatán, en su nueva faceta y a la que llama el reseteo, resalta los valores del ser santandereano y de lo que es Santander en sí. Y hoy estoy viendo el fruto en mi familia, en mi vida, y yo creo que esa misma reseteada mía se puede meter en un paralelo con mi país, pero pues desde un micrófono local, que es Santander. Por esto y por mucho más, bueno es destacar la presencia este fin de semana en Barranca Bermeja de Tatán, el hombre que se reseteó. Con esta información despedimos la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a las 12 del mediodía, muy puntuales para contarles más de lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Feliz tarde.